Hola, mis hermosuras, ¿cómo están? Gracias por darle play a mi video y bienvenido a un video más aquí con tu amiga Cris. Hoy es sábado, mis amores, y ayer fue la graduación de mi pequeño, no es David, que ya no es ningún pequeño, ya es un hombre, pero es mi niño chiquito porque siempre los más pequeños, los hijos, no importa la edad que tengan, siempre van a ser nuestro baby. Pues ayer fue la grabación de Noel David, ya ese video yo lo subí antes que este, la pasamos muy bien ayer viernes, pues hoy es sábado. Ustedes saben que los sábados son los días happy mío, yo sé que para que son los días de chopeadera aquí en la casa, pero feliz porque me gusta estar, disfruto mi hogar, disfruto mi casa, disfruto estar aquí en mi casa, pero pues el día de hoy no me toca chopeadera. El día de hoy me toca andadera, así que voy a estar ahora de salida para Bonao. Seguimos, señores, celebrando y hoy vamos a celebrar el cumpleaños de mi amiga, hermana, mi doctora favorita, Berkis Saladín, que ya cumple, cumplió ayer. Ayer estábamos a 11, hoy estamos a 12, así que fue ayer que ya cumplió, pero es que lo vamos a celebrar. Y claro, yo fui invitada por su hija Génesis. Ella no sabe que yo voy a hacer una sorpresa para ella. Ella me quiere muchísimo. Bueno, si yo le muestro los mensajes que ella me pone, la muestra de cariño. Porque aparte de que somos amiga, hermana en Cristo, también nosotros somos, ¿cómo le explico? Con cuñadas, algo así se llama. Es decir, que los hijos de ella son primos de mis hijos. O sea, ella está, se casó con el hermano del papá de mis hijos. Así que tenemos una relación que es de como de 27 años conociéndonos. O sea, que somos como si fuéramos familia. Pues nada, pues ya estoy lista, preparada. Yo tengo puesto un enterizo que me siento cómoda. Con esta ropa me siento fresca. Voy a ver si Noel David me graba para enseñarle mi outfit. Pues ya vamos a pedir el taxi porque vamos a ir a la casa el punto de encuentro en la casa de la abuela de los hijos míos, que también ella va y va mi cuñada. Señora, yo estoy separada del papá de mis hijos, pero todavía su familia es muy difícil romper ese lazo porque fueron muchos años de convivencia. Así que yo voy a encontrarme con ellos allá, sea con la que cumple años, con la familia. No voy a rejuntar mucho. Bueno, entonces voy a pedir el taxi que voy de salida. Quien me va a acompañar es Noel David, que va conmigo. Así que vamos a ver, no sé si podré seguir grabando. Pues vamos para Bonao, vamos a estar en una villa y es un pasadía. Desde por la mañana hasta las 5 o las 6 de la tarde. Así que vamos a ver si puedo seguir grabando, mis amores. Bueno, mis amores, así que yo voy con esta jumpa, con esta zapatilla. No era esta que me iba a poner, pero no encontré las otras. Y así me siento muy cómoda. Así que voy a ver si sigo grabando. Ya el taxi llegó, así que chaito, pues. Qué lindo, hemos llegado. A mí eso es lo que más me gusta ver, los pinos. No. Miren qué lindo. Gracias, niña linda. Los pinos.
Miren qué belleza, eso es lo que a mí me gusta, señores, ver esa naturaleza imponente, creada de papá Dios. Miren qué bello. Esto es para bajar hacia abajo, ahorita vamos a ir grabando. Miren qué bello está eso, esos errores. Que baja con cuidado, ese frío. ¿Qué fue el viaje? La cadera, no, ¿Tengo que la agarre? ¿No necesita que la agarre? No. Pues baje con cuidado al paso. Es bueno para bajar, la subida, Mari. Digo que la bajada es buena, vamos a ver la subida. A ellos no les gusta, no sé si es hijo mío. Mira, si es hijo mío, pues yo, es un lío. A ellos no les gusta que uno tiene enfoque. Ellos mismos sí. Entonces ellos sientan que si eres tú, que tú lo vas a sacar como Noé, que en el David toda la foto yo le tiro y que queda mal. Sí. Y yo me encuentro que la que yo le tiro queda mejor que la que él se tira, pero dice... Ajá, pero ellos se todo lo hace mal. Ay, Dios mío. Wow, qué bello está. Qué lindo está decorado. Bello. Y mira, combinado con la ropa, ven, qué fuerte. ¿Tú sabías cuál iba a ser el color? Que es el mismo color que ella tiene de la ropa. Muy bello está, que lo disfrute mucho. Y lo más lindo es... ¡Ay, mira esto, Becky! ¡Ay, mira! Una tinaja, qué bello. Miren para allá, qué hermoso. Vamos a ver la piscina. Ay, miren qué lindo. Ah, no. Miren qué linda. Bueno, yo ahí me voy a entrar ahorita en esta piscina. Miren qué bella la piscina. Ya está Don Noel David. La piscina está chula. Ahorita nos vamos a entrar a refrescarlo. Miren qué bello está esto. Estas flores se dan silvestres aquí. Ahí solamente el sonido de la piscina refresca a uno. Qué bello. Ah, mire. Mire, de las flores que están en el jarrón. Ay, se me olvidó el nombre. Eso tiene, me lo dijeron casi ahora. Miren, miren cuántas, qué linda. Que aquí se da silvestre. Mire. La naturaleza. Miren la obra del Señor. Miren qué largos son esos pinos. Mire, mire derechita. Nada. Sí. Vamos investigando también para uno venir a pasar su fin de semana. Todo con los muchachos. El único que uno tiene que cocinar cuando... que ella como que consiguió, como que le pusieron un precio cómodo. Estas cosas aquí, eso es para sacarle dinero. O sea, mira que incluso tiene las habitaciones. Okay, sí, no. Bueno, este es el momento en que ya se estaban tirando las fotos. Ahí está el 60, porque Belki fue 60 años que cumplió. Mira aquí la cumpleañera con su ramo de flores, el bizcocho precioso. Le quité el sonido porque el sonido original, por la música, estábamos escuchando esas canciones de Juan Luis Guerra. Y ya ustedes saben, para el copyright. Aquí estaba Génesis, su hija, prima de los hijos míos. Y aquí estaba tirando la foto a su mamá. Que su mamá es quien cumplió años.
Ahí estaba con Belkis, con, son dos Belkis, dos con, son, do, son cuñadas, las dos Belkis. Aquí ella es la tía de los hijos míos, se, la cumpleañera. Y así como si fuera tía de los hijos míos, también mis hijos le dicen tía porque él es esposa de su tío. Y aquí está la hermosa Mari, que es compañera de trabajo de ella, pero también ella y yo nos tratamos por eso, por los encuentros que hacemos familiares. Siempre Mari está presente y yo me llevo muy bien con Mari, hablamos. La verdad que es un ambiente muy agradable, porque persona agradable, humilde, uno la pasa bien. Aquí seguimos con la tiradera de fotos. Y ya ustedes saben, voy a poner una musiquita de fondo para que ustedes sigan disfrutando de este video. Bueno, aquí está Génesis tirándose la foto con su mamá. Dios bendiga a Génesis, porque ella fue que le preparó ese cumpleaños a su mamá. Y dice la palabra de Dios que los hijos que honran a su padre, mira, dándose amorcito con su mamá, qué bello. Los hijos que honran a su padre serán de larga vida. Es una promesa que está en la Biblia. Debemos honrar a nuestros padres. Ella ha sido una niña, una joven ya, y todavía no se ha casado, Génesis. Sí, pronto el año que viene ya se va a casar, que tiene su novio, así que vamos a estar en esa boda también y vamos a pasar en el canal. Y así que ella tiene esa promesa de parte de Dios, porque ella ha honrado a su madre. Y por aquí ando yo, ahí anda nuestra Biblia, lo he cruzado en el negro, por allá está. Las personas ahí sentadas, yo creo que todavía no me había bañado en este momento. Sí, ahí estoy yo, que voy ya ahorita, después más adelante me pongo mi traje de baño, me baño. Aquí ya están los chicos ahí nadando, gozando, disfrutando y pasándola bien, y yo también me entré a la piscina a disfrutar. Aquí hay un cafecito, bueno, más adelante sí, tomamos café. Lo que yo estoy tratando es de poner el celular para entrarme a la piscina, porque yo también me entré a la piscina a disfrutar y a gozar del momento. Hablar de su cualidad. Solamente quiero decirle
feliz cumpleaños y que papá Dios me le permita cumplir muchos años más en nuestra mano, en nuestro sector, haciendo ese trabajo para con los ciudadanos y para con todos sus amigos. Papá Dios me la corone de muchísima salud, que es lo primero que tenemos que pedir. Y nada, estamos aquí para seguir acompañando, cumplir todos estos años. Sabe que la amo, la quiero, la respeto, la añoro, le agradezco, tal como dice mi compañera acá, es usted una persona digna de admirar. Quiero decirles que siempre se mantenga así, que nada ni nadie la haga cambiar, porque la mejor bendición viene de las manos de Dios. No importa cómo usted se vea, las mejores bendiciones el papá Dios es quien la da. Y eso es lo que usted hace, bendecir a todas las personas que se encuentran al lado suyo. Gracias por tenerla. Gracias, mi hermana, porque usted ha sabido sembrar. Y por eso estamos aquí junto a usted y dispuesta a dar lo mejor por usted. La amo, la quiero en el nombre de Jesús. Amén. Feliz tarde para todos. Amén. Hola. Ay, ma, con fuerza, pero con fuerza. Eso es un tema. Perdón, ya me dijeron que, ¿verdad? El, que tengo que modular un poquito la voz, porque a veces cuando el timbre de voz es muy alto, pues tiende a molestar. Miren, para mí es motivo de mucho regocijo estar aquí en este lugar, en esta hora, celebrando conjuntamente con Belkis, mi esposa, este 60 aniversario de su vida. Recuerdo como 20 años atrás, ella me decía, y llegaré yo a los 60, con todo este tema de la condimentación, de las hojitas, de tantos condimentos que le ponen ahora a los bananos, a los guineos, a los plátanos. Yo le dije, bueno, el único que sabe es Dios. Lo más importante es que estemos viviendo el momento y que estemos mirando ver crecer nuestros hijos. Recuerdo cuando Génesis apenas era una pequeña y bueno, la vimos crecer. Y luego vino Marcos y todo era todo hermoso. Y yo le decía de aquel sueño, de aquellas cosas que nosotros teníamos pendiente y hoy en día ya es una realidad. 60 aniversario es lo mismo que decir 60 años de vida. La vida es una experiencia que uno mismo es quien se la traza. Uno mismo es quien decide. Nadie hace feliz a otra persona. Uno mismo es quien tiene que procurar su felicidad, su día a día y vivir su momento. Así que en este día quiero desearte muchísimas felicidades, Belkis. Disfruta y lo que espera por lo delante será cosa grande en el nombre de nuestro Dios. Así que Dios bendiga mucho su vida. Felicidades. Yo tengo que decir en público estas palabras que el Señor me mandó. En el momento que yo le dije, Señor, mándame tú las palabras que yo le voy a decir a él que se cumple a mí. Yo estaba muy atacada de trabajo, pero cogí esa chance, me paré, le dije. Belkis, muchas felicidades en tu día de cumpleaños. El Señor continúe cumpliendo tus sueños y la fidelidad de Dios y su favor sean contigo siempre. Recibe un abrazo del Padre que nunca te ha faltado. Un abrazo mío y de mi mamá. Gracias por ser parte de nuestra familia. Te hemos aceptado y te hemos querido desde el primer instante que te conocimos. Gracias por darme dos hermosos hijos.
Gracias. Voy a coger este aparatito. Primero quiero darle las gracias al Señor porque Él es quien merece la soberanía en nuestras vidas. En primer lugar es para Él. Pero quiero darle las gracias también a cada uno de ustedes que están aquí presentes. Yo sé que el amor verdadero y sincero que sale de aquí del corazón es que hace posible todo esto. También las gracias a Lisa, gracias a Giovanna por brindarnos su casa, a su esposo. Para mí las personas que son así, son las que tienen valor. Una vez yo leí en una pared que decía, la mujer hermosa agrada los ojos, la mujer buena agrada el corazón. La hermosa es una joya, pero la buena es un tesoro. Y yo siempre he querido ser un tesoro para todos los que me aman en el trabajo, en la familia, hasta la comunidad. Doy un poco de vida. Pero también yo he sentido ese amor. Yo le decía a mi hija, bueno, pero cuánta gente me ha saludado. Y es que el Señor está devolviendo en su tiempo lo que uno necesita. Y este día ha sido maravilloso. O sea, yo estoy celebrando un cumpleaños desde el día 11, como hacen otras culturas, porque me han dado muchas sorpresas. Quiero agradecer a mi hija, a mi hijo, también a Carlos que está aquí, a Belkis, a Lorenza, a la Lili, a ti, Joana, que también ha sido parte de esto, los niños que están, a la hermana Dulce, Noel David, si se me queda alguno, también está aquí, nos trajo, gracias por traernos, ¿verdad? El amigo de Carlos y su pareja, gracias a cada uno, porque mucha gente tiene mucho dinero, pero no tiene esto. No tiene mi hermana Josefina, que sí, viene de lejos. De la Romana. Pero ella sabe que ella es parte esencial de todo esto. Pero yo siempre digo, wow, cuánta gente que tiene mucho dinero y no puede celebrar un día más de vida rodeado de la gente que le quiere porque nadie le quiere. Y hay gente rica que solamente quiere saber tener dinero, como dice mi hija, y eso me puso a pensar un día, wow, eso es verdad, muy enunciado. Hay una gente rica que lo único que sabe es tener dinero. Yo quiero tener amor, yo quiero tener amigos y compañeros como ustedes, familia como ustedes. Así que si hubiese una palabra que expresara, aún más que gracias, mami decía, hay una palabra milagrosa que es gracias. Yo le doy las gracias al Señor y las gracias a ustedes cada uno. En el nombre de Jesús. Y yo quiero ahora que todos nos pongamos de pie, porque aparte de que se le dio las gracias al Señor, yo siempre lo tengo en primer lugar, y yo quiero agradecerle con mi propia voz al Señor. Un día cuando yo tenía 20 años, ya son 60, y es verdad lo que decía Carlos, yo no pensaba que iba a llegar a los 60, porque tengo una familia con poca longevidad, inclusive mi madre murió muy, muy joven. Y es como él decía, uno comiendo tantos químicos y tanto estrés, yo dije, yo llegaré a los 60 años, pues aquí está. Vamos a darle gracias al Señor, porque no puedo irme de aquí sin hacerlo. Señor y Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en este hermoso día que nos han permitido ver. Gracias por este lugar. Tú dices que cuando pisamos un lugar, se convierte en puerta del cielo. Te pedimos en el nombre de Jesús este lugar sea puerta del cielo para los que entren por ella, los justos. Y que tú bendigas y prosperes la vida de Joana y su esposa y su familia. Porque ellos han sido, Señor, personas dispuestas para bendecirme a mí. Y tú dices, bendeciré a los que te bendicen. Amén. Gracias por Lili que vino de lejos. Gracias por toda mi familia, por Josefina, por todos los demás, por los amigos, Señor. Gracias yo te doy porque tú dices que nuestros días están contados. Y este día estaba preparado para mí. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios y porque tú me has hecho tu hijo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. Les amo mucho. Yo hablo mucho de ti. Hablo lo que puedo. Porque mi mamá es especial, es lo más puro, lo más natural que hay. Amo y la admiro, su amor por la naturaleza. Dios ha sido tan bueno en medio de todas las batallas, de todas las dificultades.
que me dio la bendición de tener lugar como este tan hermoso para celebrar su cumpleaños. Agradezco a Joana, que ella dice, wow, ya que me da tanto la gracia, pero es que ella no se está dando cuenta que ella, que Dios está utilizando. Mi familia es cristiana, yo también. Y Dios está en eso, y Dios está usando como instrumento. Este día no lo vamos a olvidar nunca. Y nada, que se le multipliquen bendiciones, ¿verdad? Amén. Pero también quiero continuar expresándote que yo desde siempre, desde hace mucho tiempo, dije, le voy a celebrar los 60 años a mi madre, como ella se lo merece. Sí, porque yo quería celebrar así. Exactamente. Los 50, Joana, los 50 y los demás que lo sepan. Pero papá falleció. Exacto, también. Si se vio eso, lo recuerdo. Te amo, mamá. Eres mi felicidad, eres todo. Y solo deseo que el Señor derrame salud sobre ti, sobre tus oídos. Y que podamos cumplir todos los sueños que quedaron, viajar muchos sitios juntas. Es un regalo para ella. Que pase por aquí, a recibir tu regalo. Tu regalo, la misma mamá. Está pasando por aquí. Versión Curvy. Queremos que abra su. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Es de la Imaria, para ella lo ama. Esperemos que te sirva. Bueno, muchas gracias por estar presente. Después lo vamos a chequear ahora. Miren allá.